En Tonalá, ante medios de comunicación, autoridades municipales y organizadores presentaron a las candidatas por la corona de Señorita Puerto Arista 2022, momento en el que las participantes expresaron que habrán de representar con mucho orgullo y compromiso a este municipio. También en Tonalá, por medio de plataformas digitales, directivos de la Escuela Secundaria Ramón E. Balboa se deslindaron ante los presuntos casos de agravio en contra de menores al interior de esta institución, por parte de un docente que fue detenido el pasado fin de semana en la secundaria Belisario Domínguez Palencia, del ejido Cabeza de Toro. Durante un operativo de elementos de la Fiscalía del Estado, fueron detenidas 5 personas por el presunto delito contra la salud en los municipios de Tonalá y Arriaga, quienes fueron encontradas en posesión de varios paquetes que contenían marihuana y la droga conocida como cristal. El jefe del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que ha iniciado la temporada de vacaciones con motivo de la Semana Santa, por lo que hizo un llamado a los chiapanecos a privilegiar la unidad, la fraternidad y la convivencia pacífica, y enfatizó la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas preventivas y de autocuidado contra el COVID-19.